Hoy vamos a realizar este bebé Mickey. Como veis, es bastante grande. Vamos a necesitar lana gruesa negra, roja, amarilla, rosa, un poquito menos gruesa, y una aguja del número 2,5 para que quede todo bien apretadito. Para las manos he usado lana blanca más fina y una aguja del número 1,75. Necesitaremos relleno, dos botones amarillos y dos bolitas blancas como opción para ponérselo en los ojos. Empezamos. Vamos a realizar la cabeza. Haremos un anillo mágico. Aseguramos. Y ahora haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos. El que se encoge sacaremos hacia afuera. Y cerraremos. Pondremos nuestro marcador y haremos 6 aumentos, 2 puntos en cada punto, 1 y 2, nuestro primer aumento. Realizada nuestra segunda vuelta, deberemos de llevar 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 haremos un punto, un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3 deberemos de llevar 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Así a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 4, deberemos de llevar 24 puntos bajos. La vuelta número 5 haremos 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de llevar 30 puntos bajos. La vuelta número 6 haremos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Así a lo largo de toda la vuelta, 4 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 6, deberemos de llevar 36 puntos bajos. La vuelta número 7 haremos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Así a lo largo de toda la vuelta. 5 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 7 deberemos de llevar 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 haremos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta, 6 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 8 deberemos de tener 48 puntos bajos. La vuelta número 9 haremos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Así a lo largo de toda la vuelta, 7 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 9 deberemos de tener 54 puntos bajos. En la vuelta número 10 haremos 8 puntos, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Dos puntos en un mismo punto. Así a lo largo de toda la vuelta. 8 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 10, deberemos de tener 60 puntos bajos. En la vuelta número 11 haremos 9 puntos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. 9 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 11, tendremos que tener 66 puntos bajos. En la vuelta número 12 haremos 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta, 10 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 12, deberemos de tener 72 puntos bajos. Y ahora haremos vueltas de 72 puntos bajos. Un punto en cada punto. Después de realizar 16 vueltas de 72 puntos bajos, en la vuelta número 29 haremos 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y una disminución. Dos puntos en un mismo punto. Y así haremos a lo largo de toda la vuelta. 10 puntos bajos. Una disminución. Finalizada la vuelta número 29, deberemos de tener 66 puntos bajos. En la vuelta número 30 haremos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y una disminución. Y así haremos a lo largo de toda la vuelta. 9 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 30, deberemos de tener 60 puntos bajos. En la vuelta número 31 haremos 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y una disminución. Dos puntos en un mismo punto. Así a lo largo de toda la vuelta. 8 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 31, deberemos de tener 54 puntos bajos. En la vuelta número 32 haremos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. Dos puntos en un mismo punto y así a lo largo de toda la vuelta. 7 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 32, deberemos de tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 33 haremos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Así a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 33, deberemos de tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 34 haremos 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
dos, tres, cuatro, cinco y una disminución. Y así haremos a lo largo de toda la vuelta. 5 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 34, deberemos de llevar 36 puntos bajos. Rellenamos y en la vuelta 35 haremos 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Así a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 35, deberemos de llevar 30 puntos bajos. Cortaremos nuestra lana negra y vamos a enganchar la lana amarilla. Una vez enganchada, haremos dos vueltas de 30 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizadas nuestras dos vueltas de 30 puntos bajos, cerramos y dejaremos lana suficiente para luego coser y terminaremos de rellenar. Vamos a realizar la cara de Mickey. Haremos un anillo mágico, enganchamos y aseguramos. Dentro de nuestro aro haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tiraremos y el que se encoge sacaremos hacia afuera. Y aseguramos. En nuestra segunda vuelta pondremos el marcador y haremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Finalizada nuestra segunda vuelta deberemos de llevar 12 puntos bajos. En la tercera vuelta haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora haremos 6 medios puntos, puntos medios altos. Haremos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pondremos el marcador y en nuestra cuarta vuelta vamos a hacer 3 puntos, 1, 2, 3 y 3 aumentos, 2 puntos en un mismo punto, 1 aumento, 2 y 3. Y ahora realizaremos 3 puntos medio altos, 1, 2 y 3. Y volveremos a realizar 3 aumentos de puntos bajos. 1, primer aumento, 2 y 3. Finalizada la vuelta número 4, deberemos de tener 18 puntos. En la vuelta número 5 vamos a realizar 18 puntos, pero de la siguiente manera: 9 puntos bajos, 3 puntos medio altos y 6 puntos bajos.
En la vuelta número 6 haremos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ahora realizaremos 3 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Seguiremos haciendo 6 puntos medios altos y terminaremos con 3 aumentos de puntos bajos. Finalizada la vuelta número 6, deberemos de llevar 24 puntos. En la vuelta número 7 realizaremos 24 puntos, pero de la siguiente manera. 12 puntos bajos, 6 puntos medios altos y 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y ahora vendrían nuestros 6 puntos medio altos y terminaremos con 6 puntos bajos. 1, 2. En la vuelta número 8 haremos 9 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ahora realizaremos 3 aumentos de puntos bajos. Los aumentos siempre de puntos bajos. 1, 2 y 3. Seguiremos con 9 puntos medios altos y 3 aumentos de puntos bajos. Finalizada la vuelta número 8, deberemos de tener 30 puntos. La vuelta número 9 haremos 30 puntos, pero haciendo 15 puntos bajos, 9 puntos medios altos y 6 puntos bajos. En la vuelta número 10 haremos 12 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Seguido haremos 3 aumentos. Recordad que los aumentos siempre son de puntos bajos. Primer aumento, segundo aumento y tercer aumento. Ahora realizaremos 12 medios puntos y terminaremos con otros 3 aumentos de puntos bajos. Finalizada la vuelta número 10, deberemos de tener 36 puntos. La vuelta número 11 haremos 36 puntos, haciendo 18 puntos bajos, 12 puntos medio altos y 6 puntos bajos. Haremos 1, 2. Terminados nuestros 18 puntos bajos, haremos nuestros 12 medios puntos. Haremos 1, 2. Y finalizados nuestros 12 puntos medio altos, haremos 6 puntos bajos. En la vuelta número 12 haremos 15 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Y ahora realizaremos 3 aumentos. Primer aumento. Realizados nuestros 3 aumentos, haremos 15 puntos medio altos. 1, 2. Finalizados nuestros 15 medios puntos medio altos, terminaremos con nuestros 3 aumentos de puntos bajos. 1, 2 y 3. Deberemos de llevar 42 puntos bajos. En la vuelta número 13 haremos 42 puntos bajos haciendo 21 puntos bajos, 15 puntos medio altos y 6 puntos bajos. Un punto en cada punto. Finalizada esta vuelta, la número 13, dejaremos los puntos medios altos por debajo, por este lado estarán los puntos bajos, y dejaremos aquí 14 puntos en espera para luego seguir por esta zona tejiendo. Ahora, en donde nos quedamos, subiremos con una cadeneta e iremos trabajando, pero solo por esta parte de aquí hasta aquí, y vamos a realizar 6 puntos bajos, un aumento a lo largo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahora vendría el aumento. 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer hasta llegar hasta aquí, 6 puntos bajos, un aumento. Finalizada nuestra vuelta número 14, hasta que llegamos aquí, deberemos de tener 28 puntos bajos. La vuelta número 15 subiremos con una cadeneta, daremos la vuelta y haremos 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Y así vamos a hacer a todo lo largo. 7 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 15, deberemos de tener 34 puntos bajos. En la vuelta número 16 subiremos con una cadeneta. Realizaremos 8 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Así a todo lo largo, 8 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 16, deberemos de tener 40 puntos bajos. Subiremos con una cadeneta y ahora vamos a realizar 3 vueltas de la 17 a la 19, 40 puntos bajos. Un punto en cada punto. Finalizadas las 3 vueltas de 40 puntos bajos, en la vuelta número 20 subiremos con una cadeneta y haremos 3 disminuciones. Saltaremos un punto, primera disminución, saltaremos otro punto, 2, saltamos y 3 disminuciones. Y vamos a seguir con 28 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizados los 28 puntos bajos, saltamos un punto,
y haremos otras tres disminuciones. La primera disminución, saltamos un punto, segunda y saltamos otro punto y ya tendremos las tres disminuciones hechas. Habremos hecho tres al final y tres al principio. Deberemos de tener 34 puntos bajos. En la vuelta número 21 haremos lo mismo, subiremos una cadeneta y disminuiremos 3 puntos. Saltamos 1 y hacemos 1, saltamos un punto, 2, saltamos otro punto y 3 disminuciones. Continuaremos con 22 puntos bajos y al final realizaremos otras 3 disminuciones. 22 puntos bajos. 1, un punto en cada punto. 2. Hechos nuestros 22 puntos bajos, terminaremos con nuestras 3 disminuciones. Saltaremos un punto. 1. Saltaremos otro punto. 2. Y nuestros 2 últimos puntos saltamos y haremos nuestro último punto. Esta sería nuestra vuelta 21 y deberemos de tener 28 puntos bajos. En la vuelta número 22 subiremos con una cadeneta y volveremos a realizar 3 disminuciones. Saltamos un punto, una, dos y 3 disminuciones. Continuaremos con 16 puntos bajos y terminaremos con 3 disminuciones. Finalizada la vuelta número 22, deberemos de tener 22 puntos bajos. En la vuelta número 23 subiremos con una cadeneta y volveremos a realizar 3 disminuciones. Saltamos 1 y haremos 1, 2, bien apretadito, y saltamos otro, y este será la tercera disminución. Continuaremos con 10 puntos bajos y terminaremos con otras 3 disminuciones. Finalizada la vuelta número 23, deberemos de tener 16 puntos bajos. Aquí vamos a cortar y ahora vamos a realizar un punto bajo desde que empezamos, bordeando todo el moflete, todo alrededor, y el otro moflete. Engancharemos subiremos con una cadeneta y vamos a ir perdiendo nuestro hilo rosa y haciendo un punto bajo para que quede mucho mejor. 1. Finalizada nuestra vuelta, intentad hacer los mismos puntos en los mofletes para que salgan parejitos. Yo he hecho 16 y aquí 10 y 10. Cortamos y ahora vamos a continuar por esta zona que dejamos aquí. Vamos a enganchar nuestros 14 puntos con nuestra lana rosa, subiremos una cadeneta y vamos a realizar, ya podemos quitar el marcador, este sería nuestro primer punto bajo. Un total de 14 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14.
Así vamos a realizar otras dos pasadas. Subiremos siempre con una cadeneta y realizaremos 14 y por allá otros 14. En la vuelta número 4 o pasada número 4, subimos con una cadeneta y vamos a realizar un aumento al principio. 1 y 2 en el mismo punto. Ahora realizaremos 12 puntos bajos y en este último realizaremos otro aumento. Realizados los 12 puntos bajos, en el último haremos el aumento. 1 y 2. Daremos la vuelta, subiremos con una cadeneta y ahora realizaremos los 16 puntos que nos han quedado en la vuelta número 4. Un punto en cada punto. En la vuelta número 6 haremos igual que la 4, un aumento al principio y un aumento al final. Haremos nuestro primer aumento, subimos con la cadeneta, 1 y 2, y ahora haremos 14 puntos bajos y después nuestro aumento. Finalizada la vuelta número 6, deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 7 vamos a realizar 18 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 8 vamos a volver a realizar un aumento al principio y un aumento al final. Subimos con una cadeneta y haremos primer aumento, 1... 2 y ahora realizaremos 16 puntos bajos y al final el aumento. Finalizada la vuelta número 8 deberemos de tener 20 puntos bajos. De la vuelta número 9 a la 11 haremos 20 puntos bajos. Un punto en cada punto, empezando siempre subiendo con una cadeneta. Finalizada la vuelta número 11, dividiremos nuestro trabajo, nuestros 20 puntos, en 10 y 10. Seguiremos donde nos hemos quedado, subiremos con una cadeneta y vamos a realizar 4 vueltas de 10 puntos, que serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí nos quedaremos, giramos nuestra labor, subimos con una cadeneta y vamos a hacer 3 pasadas más, un total de 4. 1, 2. Hechas nuestras 4 pasadas de 10 puntos, vamos a realizar, ahora subiremos con una cadeneta, una disminución al principio y otra al final. Saltamos un punto, nuestra primera disminución, haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la última, una disminución. Pasamos las dos cadenetas de aquí, giramos la labor. Subimos con una cadeneta y haremos una disminución al principio, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. Saltamos uno y en el siguiente hacemos nuestro punto. Damos la vuelta, subimos una cadeneta, saltamos un punto. Nuestra primera disminución, 2 puntos bajos, 1, 2, saltamos y nuestra otra disminución. Daremos la vuelta y ahora realizaremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y cortaremos. Ahora en el otro lado haremos lo mismo. Nuestras 4 vueltas de 10 puntos.
y todas nuestras disminuciones. Haremos un nudo deslizado, así, y haremos 6 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subimos con una cadenita y haremos 5 puntos bajos por un lado de la cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el último punto haremos 4 puntos juntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora por el otro lado de las cadenetas volveremos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en nuestro último punto haremos otros 4 puntos juntos. 1, 2, 3 y 4. Y terminaremos con un punto enano nuestra primera vuelta. En nuestra primera vuelta tenemos que tener 18 puntos bajos. Subiremos con una cadenita en la segunda y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora realizaremos 4 aumentos. 2 puntos en un mismo punto. 1, 2, 3 y 4. Y seguiremos haciendo lo mismo. 5 puntos bajos y 4 aumentos. Finalizada la vuelta deberemos de tener 26 puntos bajos y cerramos con un punto enano y dejaremos para luego coser a la cara de la Mickey. Para la parte del ojo en color negro haremos un nudo deslizado. Realizaremos 3 cadenetas, 1, 2, 3, subimos con una cadenita y haremos 2 puntos bajos, 1 y 2. Y en nuestra tercera cadenita vamos a realizar 3 puntos bajos juntos, 1, 2, y 3. Damos la vuelta y aquí volveremos a realizar 2 puntos bajos, 1 y 2, y en el último haremos 3 puntos bajos juntos, 1, 2 y 3. Y cerraremos con un punto enano. Dejamos hilo para coser. Y esta parte la coseremos en la parte negra, en la parte blanca, en la zona de abajo. Para la nariz haremos un anillo mágico, enganchamos y haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerraremos
pondremos nuestro marcador y en la segunda vuelta realizaremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. De la vuelta número 3 a la 5 haremos 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Terminadas nuestras 3 vueltas de 12 puntos bajos, la vuelta número 6 vamos a realizar 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí dejaremos hebra para coser. Vamos a realizar las orejas, haremos un anillo mágico, enganchamos y haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, cerramos. Pondremos el marcador y realizaremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de llevar 12 puntos bajos. La vuelta número 3 haremos un punto, un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 18 puntos bajos. La vuelta número 4 haremos 2 puntos, 1, 2 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 4, deberemos de tener 24 puntos bajos. La vuelta número 5 haremos 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento, 2 puntos en un mismo punto, y así a lo largo de toda la vuelta, 3 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de tener 30 puntos bajos. La vuelta número 6 haremos 4 puntos, 1, 2, 3, 4 y un aumento, así a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 6, deberemos de tener 36 puntos bajos. La vuelta número 7 realizaremos 36 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 8 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. 2 puntos en un mismo punto. Así a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 8, debemos de llevar 30 puntos bajos. En la vuelta número 9 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 9, deberemos de tener 24 puntos bajos. De la vuelta número 10 a la vuelta número 13 haremos 24 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizadas nuestras 4 vueltas, cerraremos y dejaremos hebra. Vamos a realizar el brazo. Haremos un anillo mágico,
aseguramos y dentro de nuestro aro o anillo haremos 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerraremos . Pondremos nuestro marcador y en nuestra segunda vuelta realizaremos 6 aumentos, 2 puntos en cada punto. Finalizada nuestra vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 haremos un punto, un aumento, 2 puntos en un mismo punto, y así a lo largo de toda la vuelta haremos un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 3, deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 aumentos. Haremos 1 y 2, primer aumento, 1 y 2 en el mismo punto, segundo aumento y nuestro tercer aumento. Y ahora volveremos a realizar 6 puntos bajos, un punto en cada punto y 3 aumentos. Finalizada la vuelta número 4, deberemos de tener 24 puntos bajos. De la vuelta número 5 a la 11 haremos 24 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 12 haremos 2 puntos, 1, 2 y una disminución, 2 puntos en un mismo punto, y así a lo largo de toda la vuelta, 2 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 12, deberemos de tener 18 puntos bajos. De la vuelta número 13 a la 22 haremos 18 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 22, cortaremos nuestra lana y habremos ido rellenando un poco, y vamos a volver a hacer otras dos vueltas de 18 puntos bajos, pero con la lana amarilla. Engancharemos, tiramos de la negra y vamos a ir haciendo 18 puntos bajos, dos vueltas. Finalizadas nuestras dos vueltas en amarillo, cerramos y dejamos suficiente lana para luego coser. Para hacer los dedos haremos un anillo mágico con nuestra aguja de 1,75 y la lana un poco más fina. Haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerraremos. El que se encoge, sacamos hacia afuera. Cerramos. Pondremos nuestro marcador, como siempre, ya que trabajamos en espiral. Y haremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de llevar 12 puntos bajos. De la vuelta número 3 a la 4 haremos 12 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 5 haremos un punto,
un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de tener 18 puntos bajos. Cortaremos y en cada mano tendremos que hacer 4 como este. Haremos 3 y el último dejaremos nuestra lana para seguir. Ahora juntaremos un dedo con otro. Agarraremos el que nos hemos cortado nuestra hebra y engancharemos. Cada dedo tiene 18 puntos, haremos 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Juntaremos con el otro y haremos igual. 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Ahora agarramos el siguiente y hacemos lo mismo. Pero aquí los de las dos puntitas ya haremos 18 puntos. Haremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17 y haremos nuestro último punto que serán 18 puntos. Ahora haremos otros 9, 9 y en nuestro último haremos 18. Y haremos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y pasaremos al otro lado a hacer otros 9. Una vez que tenemos juntos todos los dedos, deberemos de tener un total de 72 puntos bajos. En la siguiente vuelta haremos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución, dos puntos en un mismo punto, y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. Finalizada la vuelta número 7 deberemos de tener 64 puntos bajos. En la vuelta número 8 haremos 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta.
6 puntos bajo, una disminución. Finalizada la vuelta número 8, deberán de quedarnos 56 puntos bajos. En la vuelta número 9 haremos 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 5 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 9, deberemos de tener 48 puntos bajos. En la vuelta número 10 haremos 48 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 11 haremos 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y una disminución. 2 puntos en el mismo punto y así a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 11, deberemos de tener 40 puntos bajos. En la vuelta número 12 haremos 40 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 13 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y así haremos a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 13, deberemos de tener 32 puntos bajos. La vuelta número 14 haremos 32 puntos bajos. Un punto en cada punto. En la vuelta número 15 haremos 2 puntos, 1, 2 y una disminución. 2 puntos en un mismo punto. Y así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 15, deberán de quedarnos 24 puntos bajos. La vuelta número 16 haremos 24 puntos bajos. Un punto en cada punto. Terminada la vuelta número 16, rellenaremos. Y en la vuelta 17 haremos un punto, una disminución, dos puntos en un mismo punto y así a lo largo de toda la vuelta. Un punto, una disminución. Finalizada la vuelta número 17 deberemos de tener 16 puntos bajos. Volveremos a rellenar y en la vuelta número 18 haremos 8 disminuciones. Una. Finalizada la vuelta número 18, deberán de quedarnos 8 puntos bajos. Cortaremos y vamos a terminar cerrando con aguja. 2, 4, 5, 6. 7 y 8. Haremos un nudo para asegurar y perderemos. Estos huequitos que tenemos aquí con este hilo que tenemos lo iremos perdiendo. Vamos a hacer los pies. Haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta haremos 6 aumentos, 2 puntos en un mismo punto. 1 y 2. Finalizada nuestra segunda vuelta, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la tercera vuelta haremos un punto, 1
un aumento. Dos puntos en un mismo punto. Así a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Finalizada nuestra tercera vuelta, deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos, 1, 2 y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. 1 y 2. Así a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 4, deberemos de tener 24 puntos bajos. De la vuelta número 5 a la 11, haremos 24 puntos bajos. Un punto en cada punto. Después de realizar nuestras 7 vueltas, en la vuelta número 12 haremos 6 disminuciones seguidas. Haremos una, dos tres cuatro cinco y 6 disminuciones y continuaremos haciendo 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Finalizada nuestra vuelta número 12, deberemos de tener 18 puntos bajos. Cortaremos la lana amarilla y vamos a enganchar la lana negra. La enganchamos con la amarilla e iremos perdiendo la lana por detrás en el mismo punto. Haremos el primer punto y así vamos a hacer ahora 3 vueltas más de 18 puntos bajos. 1. Finalizadas nuestras 3 vueltas de 18 puntos bajos, en la vuelta número 16 haremos 3 aumentos, 1 y 2, primer aumento, 1 y 2, segundo aumento. Y en el tercer punto, el tercer aumento. Seguiremos con 6 puntos bajos. Un punto en cada punto. 1, 2. 3, 4, 5 y 6. Y ahora volveremos a realizar lo mismo. 3 aumentos y 6 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 16, deberemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 17 haremos 3 aumentos, 1 y 2, primer aumento, 1 y 2, segundo aumento, y 1 y 2, nuestro tercer aumento. Ahora realizaremos 9 puntos bajos, un punto en cada punto, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8 y 9 puntos bajos. Continuaremos con otros 3 aumentos y 9 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 17, deberemos de tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 18 haremos 3 aumentos, 1 y 2, primer aumento, 1 y 2, segundo aumento y 1 y 2, tercer aumento. Ahora de seguido haremos 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Luego volveremos a realizar 3 aumentos y 12 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 18, deberemos de tener 36 puntos bajos. Cortaremos la lana negra y engancharemos la lana roja. La vamos a enganchar solo por la cadenita exterior. La enganchamos y nos vamos llevando nuestras dos lanas. En el mismo enganche hacemos un punto bajo, nuestro primer punto bajo. Así vamos a realizar un total de 36 puntos. Finalizada la vuelta número 19, aquí nos quedarán las cadenetas que hemos dejado, que luego volveremos a ellas. Haremos de la vuelta número 20 a la 24, haremos 36 puntos bajos, un punto en cada punto, pero ya por nuestras dos cadenetas. Finalizadas nuestras 5 vueltas, de 36 puntos bajos en la vuelta número 25 haremos 3 disminuciones, 1 2 y 3 disminuciones. Ahora realizaremos 12 puntos bajos, un punto en cada punto. Realizados los 12 puntos, volveremos a realizar 3 disminuciones y otros 12 puntos. Finalizada la vuelta número 25, deberemos de tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 26 haremos 30 puntos bajos, un punto en cada punto. En la vuelta número 27 realizaremos 3 disminuciones, 1 2 y 3 disminuciones. Seguido haremos 9 puntos bajos, un punto en cada punto. Hechos nuestros 9 puntos, haremos otra vez 3 disminuciones. Haremos 1 2 3 disminuciones y volveremos a realizar 9 puntos bajos, un punto en cada punto. Realizada la vuelta número 27, deberemos de tener 24 puntos bajos. En la vuelta número 28 haremos 3 disminuciones, 1 2 y 3 disminuciones.
Seguida haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y volveremos a realizar 3 disminuciones y 6 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 28, nos deberán de quedar 18 puntos bajos. Rellenaremos sin que se rellene en exceso, tiene que quedar aplastadito. Y en la vuelta número 29 vamos a realizar 3 disminuciones dos y tres disminuciones. Ahora realizaremos 3 puntos bajos. Haremos 1, 2 y 3. Y por el otro lado volveremos a realizar 3 disminuciones y 3 puntos bajos. Finalizada la vuelta número 29, nos deberán de quedar 12 puntos bajos. Cortaremos y dejaremos bastante lana porque luego también la usaremos para coser la pierna al cuerpo. Y ahora cerraremos un punto con el otro, enganchando las dos cadenetas. Una vez cerrado, lo pasaremos y lo dejaremos por un ladito para luego coser. Y ahora engancharemos de abajo hacia arriba en los puntos que dejamos de las cadenetas. Pasaremos nuestra lana roja, subiremos con una cadeneta e iremos haciendo en cada cadeneta un punto bajo. 1, 2. Vamos a realizar el cuerpo. Haremos un anillo mágico con 6 puntos bajos y en nuestra segunda vuelta haremos 6 aumentos, 2 puntos en cada punto. Finalizada la vuelta número 2, deberemos de tener 12 puntos bajos. En la vuelta número 3 haremos un punto, un aumento, y así realizaremos a lo largo de toda la vuelta. Un punto, un aumento. Realizada la vuelta número 3, deberemos de tener 18 puntos bajos. En la vuelta número 4 haremos 2 puntos, uno dos y un aumento. 2 puntos en un mismo punto. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 2 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 4, deberemos de tener 24 puntos bajos. La vuelta número 5 haremos 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y un aumento. Así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 5, deberemos de tener 30 puntos bajos. En la vuelta número 6 haremos 4 puntos, 1,
dos, tres, cuatro puntos y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. Cuatro puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 6, deberemos de tener 36 puntos bajos. En la vuelta número 7 haremos 5 puntos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta, 5 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 7, deberemos de tener 42 puntos bajos. En la vuelta número 8 haremos 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. 6 puntos bajos, un aumento. Finalizada la vuelta número 8, deberemos de tener 48 puntos bajos. La vuelta número 9 haremos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos y un aumento. Así a lo largo de toda la vuelta. 7 puntos, un aumento. Finalizada la vuelta número 9, deberemos de tener 54 puntos bajos. De la vuelta número 10 a la 23 haremos 54 puntos bajos. Un punto en cada punto. Finalizada la vuelta número 23, cortaremos y engancharemos por la cadeneta interior la lana negra. Nos iremos perdiendo las dos lanas y vamos a realizar 54 puntos bajos por la cadeneta interior. 1, 2. Finalizados nuestros 54 puntos bajos por nuestra cadeneta interior, en la vuelta número 25 haremos 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y una disminución. 2 puntos en el mismo punto y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 7 puntos, una disminución. Finalizada la vuelta número 25, deberemos de tener 48 puntos bajos. De la vuelta 26 a la 33 haremos 48 puntos bajos, pero de la siguiente manera. Haremos 14 puntos bajos, 1, 2. Hechos nuestros 14 puntos bajos, haremos 20 medios puntos altos. Haremos 20, 1, 2, finalizados nuestros 20 puntos medios altos, volveremos a realizar 14 puntos bajos. Y así vamos a realizar hasta la vuelta 33. 14 puntos bajos, 20 puntos medio alto y 14 puntos bajos. En la vuelta número 34 haremos 2 puntos y una disminución 3 veces seguidas. 1, 2 y una disminución. 1, 2, una disminución. Y nuestra tercera vez, 1, 2 y una disminución.
todo con puntos bajos. Terminaremos con dos puntos bajos, 1 y 2. Y ahora haremos 20 medios puntos altos, un punto en cada punto. 1. Finalizados nuestros 20 puntos medios altos, volveremos a realizar 2 puntos y una disminución y terminaremos con 2 puntos, todo en puntos bajos. 3 veces, 1, 2 y una disminución. Y terminamos con 2 puntos, 1 y 2. En la vuelta número 35 vamos a realizar un punto, una disminución. Y ahora realizaremos 2 puntos. 1, 2 y una disminución. Y terminaremos con 2 puntos y otra disminución. Un punto y una disminución, 2 puntos y una disminución, 2 puntos y una disminución. Todo en puntos bajos. Y ahora volveremos a realizar 20 puntos medios altos, un punto en cada punto. Finalizados nuestros 20 medios puntos altos, haremos lo mismo que al principio, un punto, una disminución, dos puntos, una disminución y dos puntos y otra disminución, en puntos bajos. Finalizada la vuelta número 35, deberemos de llevar 36 puntos bajos. En la vuelta 34 deberíamos de haber llevado 42. En la 35, 36. Y ahora en la vuelta número 36 haremos 4 puntos bajos. Ya solo trabajaremos con puntos bajos. 2, 3, 4 y una disminución. Así a lo largo de toda la vuelta. 4 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta 36, deberemos de llevar 30 puntos bajos. Antes de rellenar y seguir, vamos a realizar el borde del pantalón. Engancharemos nuestra aguja. Margarita, déjame. Enganchamos. Subimos con una cadeneta y vamos a realizar un punto en cada punto. Una vez que hemos dado toda la vuelta y hecho todos nuestros puntos por la cadeneta que nos habíamos dejado, pues enganchamos con un punto enano y ya cortaremos. Y rellenaremos nuestro mito. En la vuelta número 37 haremos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y una disminución. Y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta. 3 puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 37, deberemos de llevar 24 puntos bajos. En la vuelta número 38 haremos 2 puntos bajos, 1, 2 y una disminución. Así haremos a lo largo de toda la vuelta.
dos puntos bajos, una disminución. Finalizada la vuelta número 38, deberemos de llevar 18 puntos bajos. Rellenaremos bien por la zona donde hicimos los puntos medios altos. Esta zona luego quedará en la parte de arriba para que haga un poquito de curva en la parte de abajo. En la vuelta número 39 haremos un punto y una disminución, y así vamos a hacer a lo largo de toda la vuelta: un punto, una disminución. Finalizada la vuelta número 39, deberemos de tener 12 puntos bajos. Cortaremos nuestra lana y cerraremos con aguja. Iremos enganchando los 12 puntos que nos quedan. Vamos a empezar a coser. Antes de coser la parte negra a la blanca, como opción, si queréis, por ejemplo, en este lado pondremos una perlita. Para que le dé un poquito de vida al ojo. Y ahora ya coseremos la parte negra, la blanca. Como siempre, de abajo hacia arriba. Ahora, antes de coser la carita a la cabeza, coseremos los ojos. Los pondremos así, justo donde termina la nariz, la boca, y nos será más fácil porque podemos pasar por atrás. Tenemos, como siempre, vamos a ir cosiendo. Una vez cosidos los ojos, haremos la boca, rellenaremos un poquito, pasaremos justo por donde empiezan los ojos en rosa, un poquito que vaya casi a la medida de la nariz. Pasaremos por aquí el hilo y ya solo anudaremos haciendo la presión que queramos, si queremos que quede la boca más hundida o más. Cuanto más presión, ¿veis?, quedará más o menos. Ahora coseremos la nariz justo donde está nuestro aro mágico. Por ahí pasaremos la aguja. E iremos cosiendo. Ahora coseremos la cara a la cabeza. Pondremos un par de alfileres y casi a ras del comienzo. Tiraremos un poquito hacia arriba
y empezaremos a coser. Una vez que hemos cosido la cara, coseremos las orejas, justo donde está nuestro anillo mágico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, al de 7, pasaremos por la cabeza y otra vez de la oreja por los dos lados. Tendremos que hacer un poco de curva. Así. Ahora vamos a abordar la parte de atrás del pantalón. De aquí a aquí he contado 14 puntos. E iremos subiendo. Haremos una cadeneta. Iremos subiendo 10 puntos. 1, 2. Una vez hecho nuestros 10 puntos, en vez de pasarnos justo donde terminamos, subiremos, dejaremos aquí este punto. Iremos realizando 1, 2. Una vez que he hecho 12 puntos, saltaré esta línea y me iré a la siguiente, en vez de aquí, aquí abajo, y haré 10 puntos bajos. 1, 2. Finalizados los 10 puntos, cortaremos y perderemos. Y ahora coseremos dos botones, uno a cada lado. Ahora coseremos la cabeza al cuello. La coseremos de lado, así, para que quede mirando hacia un ladito. En vez de así o así, así, justo por la parte, esta es la que hace curva, pues justo encima del otro lado. Iremos enganchando de abajo hacia arriba. Una vez cosida la cabeza al cuerpo, vamos a coser la mano al brazo, que rellenaremos pero sin abusar mucho. Y lo vamos a coser así, justo en el bordecito. Una vez cosido, pondremos los deditos hacia adelante y coseremos justo al final. Luego tendremos que ver que el otro quede igual, que se quedará el cuerpo así un poquito levantado.
y coseremos solo por la parte de dentro. He hecho aquí un nudito y ahora, conforme se vaya a quedar por aquí, iremos dándole pasada. A través del brazo y a través del cuerpo. Una vez que hemos cosido los brazos, coseremos también las piernas de la misma manera. Pondremos las disminuciones que hicimos en el zapato amarillo al final, lo pondremos hacia arriba y lo coseremos solo por el interior. Espero que os haya gustado y nos vemos en mi próximo tutorial.